Libro Canva, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación, Obra Social Abanca. Los hombres sándwiches. Mi ideal es vivir en el extranjero libremente, sin cable alguno que me una a la administración de un periódico español. Vivir en el extranjero como el pez en el agua y no como un buzo. Yo quisiera independizarme completamente de España. Y para conseguirlo no tengo más que un recurso: hacerme hombre sándwich. La profesión de hombre sándwich no es muy lucrativa, pero es filosófica. Es de una filosofía escéptica y peripatética que se aviene muy bien con todos mis principios. Antes de endosar la chistera del businessman e irme a trotar por las calles de la City, yo prefiero ponerme un cartel en el pecho y otro en la espalda, y pasear lentamente por Piccadilly y Regent Street. El cartel yo puedo soportarlo. Al fin y al cabo, es publicidad. Cuando me encartelen, me haré cargo de que me he trasladado de las primeras a las últimas páginas de la prensa. En cambio, esa odiosa chistera que se pone aquí todo el mundo para ir a la City, yo no la aceptaría nunca. En realidad, esto de ser hombre sándwich no constituye precisamente una profesión, sino algo infinitamente más elevado: una filosofía. El hombre sándwich no hace nada. Anda, callejea, curiosea, huele, no se diferencia del vago ordinario más que en que tiene un cartel. Es decir, que el hombre sándwich es un vago, solo que es un vago que administra su vagancia poniéndola al servicio de las agencias de publicidad. ¿Puede haber algo más seductor para un español? Pero no crean ustedes que todos sirven para hombres sándwiches. No, no basta ser un vago. Es preciso, como dije antes, ser un filósofo. El perfecto hombre sándwich desprecia todas las vanidades humanas y le da igual que utilicen su espalda para anunciar un vigorizador del cabello que un depilatorio, un específico para engordar que un específico para enflaquecer, un drama de Shakespeare que un baile de la Pavlova, un mitin de las sufragetes que la última novela de María Corelli. Es tan estoico el hombre sándwich que hasta se deja atropellar por los ómnibus en Charing Cross Road. Ayer se ha visto la causa de un hombre sándwich que se dejó atropellar por un ómnibus. La verdad, dijo el juez, es que lo mejor sería suprimir a los hombres sándwiches. Pero esto debió de decirlo para la galería. La prueba es que la compañía de los ómnibus fue condenada. Si se quisiera suprimir a los hombres sándwiches, se dejaría a los ómnibus en libertad para reducirlos a papilla. Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación, Obra Social Abanca.